¿Cómo está, Reinaldo? Bien, Marta, pero vengo a decirte algo. ¿Qué? Pues que me voy a ir al norte. ¿Pero por qué? Porque necesito dinero, necesito ganar dinero para casarnos. Aquí no hay trabajo, no hay nada. ¿En qué voy a trabajar? No, no te vayas. Yo lo hago ajeno, trabajo y te ayudo para juntar, para casarnos. No, Marta. Así nunca vamos a juntar el dinero que necesitamos. Discúlpame, pero yo ya tomé mi decisión. Me voy a ir. Bueno, si así lo decidiste, que te vaya bien. Yo aquí estaré esperándote a tu regreso. Gracias, Marta. Adiós. Muy pronto volveré, primeramente Dios, deséame buena suerte, pedacito de mi vida. Llegando a la estación del pueblo a donde voy, te mando un telegrama pa' que sepas mi destino. También la dirección y calle donde esté, y así nos escribimos aunque sea cada domingo. Jamás me vayas a olvidar, que así me tardo yo en volver. El día en que vuelva por aquí, si voy para otras tierras, también te llevaré. Saludos para Giovanni Aspeitia y todos sus hermanos. Échele Jonathan y Lupito. Eso es todo, mi negro. Abrázate de mí y bésame otra vez, para llevar recuerdos en mi pecho bien grabados. Me marcho más feliz llevando tu calor y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios. Jamás me vayas a olvidar, que así me tardo yo en volver. El día que vuelva por aquí, si voy para otras tierras, también te llevaré. Bueno, paisano, todo lo que puedo hacer por ti. Suerte. Muchas gracias, señor. Gracias por el raite. Thank you.
dime. Pues quería ver si usted sabe cómo puedo pasar allá para el otro lado. Andas re mal. Aquí ni siquiera es frontera. Aquí estamos en el puerto de Ensenada. La frontera queda allá por Tijuana. Ah, qué caray, hombre. ¿Y de perdida traes para el coyote? No, pues sí, es que con salir de mi pueblo, en el camión perdí la maleta y pues tuve que comprar otras garras y estos sombreros y me quedé sin dinero, sin ni para comer siquiera. Pues fíjate que va a estar difícil, porque sin coyote va a estar difícil cruzar. Pero mira, paisano, lo que más puedo hacer por ti es darte un dinero para que te compres unos tacos ahí por el camino en Tijuana. Pero eso sí, ten mucho cuidado, como te dije, como te lo advertí, porque en Tijuana es súper peligroso. Tienes, ahí te pueden hasta robar o matar. Bueno, señor, pues entonces muchas gracias. Ándale, paisano. Pero mira, por cualquier razón, si no llegas a pasar o tienes problemas, regresa. Yo aquí trabajo, mira, en este puerto. Aquí me encuentras, ¿ok? Cualquier cosa. Muchas gracias. Que te vaya bien. Virgencita de Guadalupe, cuida mucho a Reinaldo, que regrese pronto, que le vaya muy bien en su trabajo y en todo, que regrese muy pronto. No, pues lo que usted me dijo, me fui por Tijuana y quise cruzar, pues me robaron hasta lo que usted me regaló para comer. Le dije que en Tijuana, el que no corre, vuela. Y ahora, pues no sé qué voy a hacer. Mira, estoy pensando, yo tengo un amigo en Los Ángeles, y precisamente mañana va a venir. Él se llama Arculano, y te lo voy a presentar, a lo mejor él te puede ayudar. Echarte la mano para llevarte para el otro lado. Hombre, pues se lo voy a agradecer mucho. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Bueno, por el momento no te preocupes, paisano. Si quieres vamos a echarnos un trago y después discutimos eso. ¿Qué, ya terminó de trabajar aquí o qué? Sí, ya, nada más estaba limpiando aquí la manguera esta. Vamos. Ándale, pues.
Pues muchas gracias por la chamarra que me regalaste, hombre. Aquí en Ensenada hace mucho frío. No te preocupes, es de medio uso. Sí, pero me sirve bastante. Eso sí. Mira, precisamente viene el amigo del que se estaba hablando, Herculano. ¡Yo volé! ¡Ay, mamá! Me presta ese señor. ¡Ay, mamá! ¡Qué repegado estoy! ¡Arriba al norte! ¡Sí, señor! Échenle quinto el piano y que sigue el vacilón. ¿Cómo está, Herculano? ¡A todo dar! Mira, te presento un amigo. ¡Qué ole! Yo soy Herculano del Pozo Profundo. Amigo del amigo. Mira, necesito que me eches una mano. Pues, ¿qué pasó? ¡Yo no le hago eso! No, pero no seas mal pensado. O sea, este muchacho va para el otro lado, para Los Ángeles. Y quiero que me eches una mano con él. Pues fíjate que no puedo platicar sin comer. Y esos churros, pues no, pues da dolor de panza. Yo quiero pescado. Bueno, pues vamos a comer más tarde. Pues vamos. Vamos. Pues vamos, necesita un pescado. Claro que sí. Y pues platicamos más. Ya se compra boletos para el próximo recorrido en el Fiesta. Estamos localizados en la batita 1, Burn 79. ¡Súbete, mi amigo! ¿Qué pasó? ¿A poco me voy a ir aquí en la cajuela o qué? ¿Por qué esperabas? ¡Una limusina! Pero no la chingues, Herculano. Pues si todavía falta mucho para llegar a la línea de Tijuana, ¿para qué lo subes a la cajuela desde ahorita? ¡Yo lo voy a hacer a mi manera! No te preocupes, tiburón. Allí mero me voy. Padres. ¡Afuera, mi amigo!
ay, ay. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos o qué? Pues estamos en Estados Unidos, en Chino, California. ¿Para qué te agüites? Ese rancho donde trabajo yo. Pues sí, pero... pues sí, ya vinimos, ya me trajiste, pero... yo no tengo papeles, no conozco a nadie. ¿En qué voy a trabajar? Pues me conoces a mí, Herculano del Pozo Profundo. Y aquí te vamos a dar trabajo. ¿Tú crees que tu patrón me dé trabajo? Pues sí, mi patrón es a toda madre. Gracias, culano, gracias. ¿Qué pasó? ¿Cómo que culano? ¡Herculano! Discúlpame, Herculano. Muchas gracias, Herculano. De nada, no tiene por qué darlas. ¡Mira, viene mi patrón! Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. Buenas tardes, señor. ¿Dónde andabas? Pues andaba ya en Ensenada, paseándome, comiendo unos taquitos de pescado. ¿Y el señor dónde lo encontraste? Pues me lo traigo de mojado en la cajuela, no tiene papeles. Y quisiera, si pudieras, darle trabajo al pobre cristiano, patrón. ¿Qué sabes hacer? No, pues yo sé trabajar en todo, señor. Yo puedo trabajar la tierra, puedo limpiarle el rancho, lo que usted quiera, lo que usted quiera. Está bien, cuenta con el empleo. Ahí tú te encargas de ponerlo a trabajar. Está bien, patrón. ¡Ya la hiciste, compa! ¡Vamos a trabajar! Vámonos. ¡Herculano! ¿Qué pasó? Pues muchas gracias por el trabajo que me conseguiste, hombre. ¡Ah, esto no es nada, paisano! Y mira, te quiero pedir un favor. ¡Lo que quiera! Quiero que el primer dinero que gane, que me hagas favor de mandárselo a mi mamá. Pues yo no sé dónde está el correo ni nada, yo no conozco aquí, tú sabes. Pues no hay ningún inconveniente, ¡te lo hago! Mira, de una vez te voy a la dirección. Mi mamá se llama Aurelia Pérez. Aquí está su dirección. ¡Está bien! Muchas gracias. Hay que seguir trabajando. ¡Ey! Hay que seguir trabajando. ¡Rosa la más hermosa! ¡La más linda flor! ¿Y qué? ¿Qué onda contigo? ¿Dónde te la llevas? Pues fíjate que traigo un plan. ¿Y eso? Déjame explicarte. Siéntate pues, que me expliques. Fíjate, le vamos a bajar la feria a un pendejo. ¿Y dónde te lo hallaste? Me lo traje de mojarra, de ilegal. ¿Y dónde te lo hallaste, pues, que tanta urgencia? Mira, va a trabajar en el rancho conmigo. Y toda la feria que él va ganando, le vamos a bajar la feria. Con tu ayuda, chula. ¿Y qué tengo que hacer o qué? Pues nomás sonríe un poquito, un poco de coqueteo. Pero coqueteo, tú sabes que yo no llevo a más. Mira, la vera que le vamos bajando, vamos a ir mochilas. La mitad para ti, la mitad para mí. Me gusta la idea, pero a mochilas. Ya te conozco como eres de tranza. Mira, yo soy de ley. O mi nombre no es Herculano del Pozo Profundo. O será lo que seas, pero ya te conozco. Pues fíjate que tengo hambre, no me invitas algo de comer. Pide lo que quieras. Pues órale, un cabrito al horno. Lo que tú quieras. ¡Mesera!
¡Pobre pendejo! ¿Cómo está, Reinaldo? Pues aquí, echándole ganas, señor. Qué bueno, qué bueno. Este rancho tiene mucho trabajo. Hace falta gente como tú, con ganas de trabajar. Pues sí, señor, fíjese que así somos los de la provincia. Yo tengo mucha necesidad. Tengo que mandarle dinero a mi mamá. Y luego, pues, quiero juntar dinero para casarme. Ya tengo mi novia. Ah, caray, te felicito. Pues gracias. Bueno, pues déjenme seguir trabajando, señor. Bueno, está bien. Échale muchas ganas. Yo sé que lo vas a lograr. Y si en algo te hago falta, cuenta conmigo, Reinaldo. Muchas gracias, patrón. Gracias. Con este patrón, sí voy a juntar el dinero que necesito. ¡Vecino! ¡Vecino! ¿Quién es? ¡Soy yo, Herculano! ¡Pásale! ¡Buenas tardes! Buenas tardes, ¿cómo estás? Oh, disculpa la molestia, pero traigo un grave problema. ¿Qué clase de problema traes? Pues fíjate que mi abuelita está enferma. Oye, pero ¿cuál abuelita si no tienes, hombre? Bueno, es una señora, es una vecina y pues está malita y ocupo un dinero para prestarle a ella. ¿Y cuánto necesitabas? Pues más o menos como unos $100. ¿Qué caramba? Oye, pero tú nunca pagas, hombre. ¡Ah, ya me conoces, vecino! Por eso que te conozco, no te puedo prestar, hombre. ¡Ah, nomás esta vez! ¡Ah, qué la verdad! Bueno, pues ahorita vengo. ¡Uy! Con $100, unas caguamas y unas tortas. ¡Uy! Mucho trabajo, Reinaldo. Pues aquí, Herculano. Ya me lo termino, no me falta que darle comer a los caballos. Pues ya le mandé la feria a tu mamá. Ah, pues no sabes cómo te lo agradezco, hombre. Pobre de mi mamá, fíjate que está muy viejita y necesita dinero. Bueno, y no te he platicado que también tengo mi novia, se llama Laura. ¿Laura? Sí, hombre, fíjate que está muy bonita y nos queremos mucho y pues ojalá pronto junte dinero para casarnos. Pues muy pronto tendrás el dinero que ocupas. Gracias por tus deseos, muchas gracias. Pues vamos, ayúdame a darle a los caballos, ¿no? Pues vámonos. Bueno, y no me has dicho pues cómo me miro con mi nueva ropa y mi nuevo sombrero y toda la cosa. Pues te miras muy galán, muy galán. Gracias, gracias. Bueno, ¿y qué? ¿Para dónde vamos a ir? Mira, te voy a presentar una amiga. No, 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 no. A mí no me interesa conocer mujeres. ¿Qué pasó? A mí se me hace. Ey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese respetito? No, si no es lo que tú estás pensando. Mira, lo que pasa es que ya te platiqué que tengo mi novia en México y me voy a casar con ella. ¿Para qué quiero conocer muchachas? ¡Vamos para allá! ¡La muchacha es bien jaladora! ¡Bien jaladora! Te digo que no me interesa, hombre. Yo ya tengo mi novia. No, 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 no quiero. O me está esperando, aunque sean nomás amigos. Bueno, está bien. Vamos, pues. ¡Vamos!
¿Qué hubo, la Rosa? Hola, ¿qué onda? ¿Y qué? ¿Cómo presentas? Pues este es el amigo de que te platiqué. Órale. Mucho gusto, mi nombre es Reinaldo. ¿Qué andas haciendo, compadre? Echándome con esas palomas, compadre. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabes qué, compadre? Que ese muchacho que me trajo, el herculano, qué bueno para trabajar. No como el pinche panzón del herculano que nomás piensa estar tragando. Sí, compadre, ya me he dado cuenta yo de eso. Ese muchacho muy trabajador. ¿Sabes qué? Estoy hablando con él. Parece que anda en apuros. Me cae bien el hombre. Yo lo voy a ayudar. Sí, compadre, esa gente... Yo pienso que necesita a una gente trabajadora. ¿Verdad que sí? ¿Qué te pareció el mariachi, Reinaldo? Pues todo está muy bonito, pero no, yo no vuelvo a salir. Yo tengo miedo que me agarre la migra. ¡Ah, no te agüites! Mira, aquí hay de todo. Yo conozco unas chinitas que te dan unas buenas masajes. ¡Y eso no es todo! No, a mí no me interesan los masajes. Yo no sé de qué me estás hablando. ¿Qué hubo? ¿Dónde han estado? ¿No los he visto en todo el día por aquí? Discúlpame, patrón. Lo llevé a pasear, a escuchar mariachi un ratito. Mira, mira, ve a chequear que los caballos tengan agua. Quiero hablar con Reinaldo. ¡Sí, señor! Discúlpame, patrón. Yo no quería ir, pero... por herculano... insistió que fuéramos, pero no vuelve a suceder. No te preocupes, no se trata de regañarte. Mira, estuve pensando en lo que me dijiste el otro día. Te voy a prestar $5,000 para que te compres el vestido de la novia. No. Para muchas cosas que te han de servir. No, patrón, pero yo cómo le voy a pagar $5,000. No te preocupes, yo confío en ti. Ah, pero una cosa, no le vayas a decir nada a Herculano. Él ya tiene mucho tiempo trabajando aquí, nunca le he prestado nada. No se preocupe, patrón, no le diré nada. Muchas bueno, gracias. Ahí te encargo. ¿Qué pasó, Reinaldo? ¿Qué pasó, Herculano? Pues yo allá trabajando, tú sentado, qué bonito. Ay, pues fíjate que estoy escribiendo una carta para mi mamá, para mandársela a México. ¿No sabías que yo me voy de vacaciones? Ah, caray. Pues no me habías dicho nada. ¿Cuándo te vas? Mañana, me voy para México. Ah, bueno, ¿y a qué parte vas a ir de México? Pues tanto que me hablaste de tu pueblo, que está bonito, que hay chamacas bonitas. Pues igual da la vuelta por allá, ese rumbo. Haces muy bien, Herculano. A lo mejor te encuentras una novia. Oye, ¿y por qué no aprovechamos si me haces el favor de llevarle la carta a mi mamá? Y también tengo aquí otra. Bueno, ahorita te la doy. Tengo un sobre aquí para mi novia también. Está bien. Para eso son los amigos. Bueno, entonces mírame un favor. Nada más déjame terminar la carta para mi mamá y ahorita te las entrego. Está bien, tenemos mucho trabajo. Ahorita voy a ayudarte, no te preocupes. Ay, 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 híjole. Ay, yo no nací para esto. Híjole. ¿Qué pasó, Herculano? ¿Ya te cansaste? Pues aquí, trabajando. Mira, ahorita te ayudo, no te preocupes. ¿Sabes qué? Ya tengo pues aquí la carta para mi mamá. Oh, está bien. Y esta, pues como te dije, esta es para mi novia. A ver si también se la llevas, ¿no? Seguro que sí. Muchas gracias. Ay, ay.
tú síguele trabajando, yo tengo otras cosas que hacer. Claro, no hay problema. Este herculano es más huevón que la... Pues a ver qué le dice a su novia este güey. No, pa' mí, ¿qué me importa de los amores de otro? Si aquí está la pura feria. Aquí está el dinero de tu mamacita, Reinaldo, mira. Es parculano. ¿Qué me traes, pues? Pues primero salúdame. Que salúdame, móchate con la lana, ándale. Ni modo. Ni modo. ¿Esto es todo? Pues yo tengo mis gastos. ¿Qué no quedamos que íbamos a mitad y mitad? Pues en la próxima, mira, hay muchos dormidos por ahí. Mira. Con tu cara chula y mi inteligencia, vamos a hacer mucha plata. Está bien, por esta te la voy a pasar, pero para la otra quiero más dinero. Como tú quieras. Como tú quieras. Renato, para que te mandé a llamar porque te tengo una sorpresa. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Quiero que escuches a mi hija cantar. ¿Así que canta su hija? Sí, por eso llamé aquí a mis amigos, los tres galanes, para que la acompañen. Bueno, ¿la escuchamos? Si se acuerda de sus
te pasa, Reinaldo? ¿Por qué te miras tan triste? No pasa nada, vecino. Lo que pasa es que me estaba acordando de mi tierra. Pero qué bonito cantas, Lili. Qué bonito cantas, hija, señor. Sí, pero sabes que... ando buscando a ver si alguien le da la mano, tú sabes, para... porque era la esperanza de nosotros. Pues échale ganas. Yo le aseguro que ya va a llegar muy lejos. Gracias. Bueno, yo los dejo porque mañana hay que trabajar muy temprano. Que te vaya bien. Buenas noches y gracias por venirte. Buenas noches, mija. Adiós, muchachos. ¡Qué bonito está ese pueblo de San José! Está bonito, mire. Aquí, mire, muy tranquilo, que se la pasa uno con sus amigos. Está bien, yo vengo de California. Está bien, mucho gusto, mira, que se la pasé feliz aquí. Pues yo me llamo Herculano del Pozo Profundo. Está bien. A propósito, ¿no conoces una muchacha que se llama Laura? Pues mire, yo creo que va a andar por acá, en las casitas del pueblo de la orilla. No, pues es la novia de mi amigo, Reinaldo. Está bien. Oye, Reinaldo, como ahora que se fue el culano, si necesitas un favor o algo que te ofrezca, yo te puedo ayudar. Ah, pues muchas gracias, Rosa. Si necesitas mandar dinero a tu mamá o algo que te ofrezca, puedes contar conmigo, no hay problema. Fíjate que hablando de dinero, el patrón se ha portado muy buena gente conmigo. ¿A que no crees que me prestó $5,000? ¿$5,000? Uh-huh. ¿Quieres que se los mande a tu mamá? No, ya se los mandé a mi novia con Herculano. ¿Con Herculano? Así que los mandaste con Herculano. Sí. Qué bien. ¿Puede pasar? Oye, muchacha, se puede pasar. Ya estás adentro, ¿no? ¿Y tú quién eres? Pues yo soy íntimo amigo de Reinaldo. Pues yo me llamo Herculano del Pozo Profundo. Mis amigos me dicen Herculito. Y te traigo una carta. De Reinaldo para Laura. Laura, espero que al recibir esta carta te encuentres bien. Aquí te mando estos $5,000 para que te compres tu vestido de novia, para cuando yo regrese casarnos. Espérame, en un mes nos vemos. Es todo y cuídate. Te quiere, Reinaldo. Pues fíjate, muchacha, te tengo malas noticias. Te tengo muy malas noticias. ¿De qué se trata? Esa carta me la dio antes de morir. Era mi mejor amigo. Y sus últimas palabras fueron: cuídame a Laura. Cuídame a Laura. Que sea feliz. Como lo extraño. Déjame darte el pésame. Ay. No te preocupes, Laura. Yo te voy a cuidar. ¿Y esto qué es, Laurita? Esta es la milpa donde yo sembré. ¡Ah! ¿Qué trabajan los burros? Una muchacha bonita como usted no debe de trabajar. Mejor vamos a pasearnos. ¿Qué te parece, chiquita? ¡Qué lindo es Michoacán! Pero ¿sabes una cosa, Laurita? Una muchacha tan chula como usted no debe estar trabajando en el campo. Si viviera mi amigo, no le debe gustar. ¿Y sabes otra cosa? Si te ofrezca algo, cuenta conmigo. Gracias, Herculano, gracias.
Herculito, Herculito de cariño. ¡Vamos a las tortas! Pero tú pagas. Sí, no hay problema, vámonos. Pues vamos. Mendigo de Orculano. No me dio parte de los $5,000. Pero esto no se va a quedar así. Mendigo desgraciado. Me siento sola y triste. Pues no te sientas sola, aquí estoy yo. Y además, yo le hice una promesa a Reinaldo. ¿Cuál promesa? Pues que te cuidara. Pero a mí me gusta hacer las cosas bien, por las leyes de Dios. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que nos casemos. Pero es que todavía lo extraño, todavía lo quiero. Pues ¿qué te ganas con eso? Ya está muerto. Mira, con los $5,000 que nos dejó, ahí tenemos pa'l chivito, hacemos un jacalito y unas vaquitas. ¿Qué te parece? Sí, sí estaría bien. Vámonos casando, en honor de Reinaldo. En memoria de Reinaldo. Que descanse en paz, que Dios lo tenga en el cielo. Pobrecito de mi amigo. ¿Reinaldo? Sí, soy yo. Mira, Reinaldo, Herculano no es tu amigo. ¿Pero por qué me dices eso? El dinero que le das para mandarle a tu mamá, él se lo robaba. Nunca se lo mandó. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Claro que estoy segura. Gracias, Rosa. Gracias por abrirme los ojos. Por ambicioso, no te vas a salir con la tuya, cabrón. Fíjese que quería hacerle una pregunta. A ver, dígame. ¿Qué sabe usted acerca de... Pues yo sé que son vecinos hace muchos años, ¿no? Acerca de Herculano. No, pues Herculano... No te lo recomiendo porque... ¿Sabes que me fregó a mí con $100 hace poco y... Y a todos nos ha fregado aquí. Y sabes que la otra vez... Viene y se robó una gallina y se la llevó corriendo por allá por el cerro, iba corriendo por el cerro con las patas colgando. No, hombre, una grita que llevaba la gallina. Me dio más vergüenza a mí seguirlo que él que la llevaba la gallina allá. Así que hasta las gallinas le robó. Aquí mi amigo Herculano. Muchas gracias, vecino. Que pasen buenas noches. Buenas noches, que está bien. Andaba buscando a Herculano, pa. Sabes que casi estoy seguro de que lo robó también a él, como a mí. Yo una vez le vi que se estaba comiendo la comida del perro, no le quise decir nada. Mira, mija, cuando venga para acá otra vez, ponemos la puerta. Vámonos, mejor.
ídolo. ¿Qué pasó, Benja? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. ¿Cuándo llegó? Pues fíjese que llegué ahora, pero ando un poco preocupado, hombre. ¿Sabe que llegué a mi casa y no encontré a mis padres? Pues sabe que se murieron. ¿Cómo que se murieron? ¿Eh? Hijo. Oiga, ¿y no sabe qué pasó con mi novia? Pues se casó con un señor panzón que se llama Herculano. Así que se llama Herculano. Bueno, Reinaldo, ahí nos vemos. Yo voy a echarme otra soda porque ando seco. Ándale, que lo vaya bien. Ándale, gracias. Ah, qué pinche vieja. Me la vas a pagar en junta con ese cabrón del Herculano. Pinches amiguitos cabrones. ¿Qué hace, Benja? Pues aquí trabajando, mire. Pues fíjese que lo ando buscando porque quería ver si me puede prestar un arma. Pues sabe que yo no tengo armas ahorita. Mi compadre Agustín tiene un arma. Muy bonito que sea el rifle. Y usted sabrá si quiere que lo consigamos. Pero entonces, ¿para qué quiere arma? Pues por ahí ando queriendo matar unos pinches opilotes. Pues usted sabrá si quiere que lo consigamos. No se preocupe. Usted siga trabajando. Está bien. Yo voy a ver a su compadre a ver si me la presta. Entonces seguiremos trabajando. ¿Qué te parece si nos vamos a Acapulco? No, aquí está muy a gusto en mi pueblo. Yo aquí estoy a gusto. Soy puro.
mexicano 100%, de esa mi raza de bronce, como es mi raza tasca, que a veces sufre y llora, pero que nunca se raja. Yo soy puro michoacano, del pueblo de Chaparaco, allí nacieron mis padres, que Dios los tenga en la gloria. Aunque me encuentro muy lejos, siempre lo recuerdo ahora. Pueblito de Chaparaco. De Zamora, Michoacán. Allí nacieron mis padres, allí tengo que morir, al lado de esas dos tumbas, que me entierren junto ahí. Un saludo al señor Javier Ríos y don Jesús Ríos de Chaparaco, Michoacán. Y no se raje, compa Pepe, que aquí andamos y no nos vamos. Aquí lo espero, nomás se trae el regalito, compa. Año con año regreso de los Estados Unidos, a verlos hasta sus tumbas, porque nunca los olvido. Siempre los llevo en mi mente y en mi corazón dolido. Pueblito de Chaparaco, de Zamora, Michoacán. Allí nacieron mis padres, ahí tengo que morir, al lado de esas dos tumbas, que me entierren junto ahí.